Hola, ¿está bien? Ali. Bienvenidos todos a la taberna Roll. Cos. A ver. Oh. Falta mal. Nutria saludar. Estamos una vez más acá para hoy jugar carne fresca. Un sistema de rol más abocado a la supervivencia contra zombies. Propia versión de Walking Dead, tu propia versión de tantas películas de zombies. No miren Resident Evil, se complica mucho la trama para eso. Primero que nada, antes de cualquier cosa, voy a pasar a los anuncios. Los anuncios del día de hoy y primeros de esta semana. Este domingo, el domingo 27, de 12 a 20, vamos a estar participando en el evento Rosario se la juega. Estén atentos a nuestras redes sociales para saber la dirección y averiguar qué otras comunidades participan de este evento. Tom va a estar dirigiendo unos one shot y me podrán ver por ahí a Lua y a Bachi. Si es que están en Rosario. Están ahí, esperemos encontrarnos. También, de a poquito, vamos subiendo contenido a nuestro TikTok. Contenido creado por Chris. Pueden revisar el link en nuestras redes y contarnos qué les parece, darnos recomendaciones, sugerencias. Y acercándose las festividades, si andan buscando material para jugar rol, regalarse a ustedes, primero regalarse a su DM si es que les sobra o si tienen ganas. O si no quieren que su personaje muera, pueden también regalarle a su DM, poder hacer props o a resolver un atacazo artístico. Le contamos que en la tienda de nuestro sponsor, el Instagram de WJD Laser, van a poder encontrar todo su catálogo con la enorme cantidad de cosas que WJD Laser tiene. El link va a estar en el chat. Y con la cercanía de las fiestas, queremos avisarles, aventureros, que estamos preparando un par de cositas para cerrar este 2022 con todo. Acerca de la fecha, vamos a ir contándoles, diciendo y resolviendo. Y sin más, sin menos, vamos a pasar a este sistema. Este sistema que es carne fresca. Carne fresca es un sistema bastante simple que en menos de 10 minutos vos podés crear tu personaje, crear tu aventura, ya tal vez dependen un poco más de la inspiración del DM. Y es un sistema que nada más te pide que tires dados de 6. Poca cantidad de dados, dame todo, así que con los de la generala tenés para vos y todos tus compañeros. Si están interesados, pueden probar. Y antes de esto les voy a contar un poquito sobre la situación en la que están nuestros queridos jugadores. Ustedes tres llevan un par de semanas encerrados en lo que antiguamente era una fábrica abandonada. Fábrica abandonada en la que terminaron llegando como en cualquier ataque de zombies, con lo justo, corriendo, se escondieron ahí, hicieron todo el silencio posible para evitar que los atrapen. Pero de quedarse en este lugar, la esperanza se vuelve poca. De a poco empiezan a sentir que el hambre empieza a llegar, que las provisiones empiezan a bajar y que ustedes están cada vez más aislados. Pero vamos a arrancar, primero que nada, teniendo una pequeña presentación de cada uno de los personajes. Así que, por favor, voy a arrancar con Fausto en este caso. Contanos quién es tu personaje. Soy Joshua. Venía preparándome para esto, pero no salía bien. Tenía que estar en mi casa y no estaba en mi casa. Y únicamente pude agarrar lo que tenía a mano, agarré una cadena y la uso como cinturón porque la tengo que llevar de alguna manera. Y bueno, eso es lo que soy bueno. Me venía preparando toda la vida para esto. Estaba esperándolo, pero no salía bien. Así que
Tengo que llegar a mi casa. En algún momento llegaré a mi casa. Es decir, que Joshua somos todos cuando vemos una película de zombie, pensamos que vamos a poder sobrevivir y después somos el primero en ser comidos. Más o menos. Solo todavía no tuvo la suerte. Ey, sí, sobrevivió por ahora. Por ahora. Sí, ya que hablaste. Thanos. Soy Gabriela. Antes de todo este desastre, era... Reparaba autos para sobrevivir. No soy muy buena, pero... podía vivir con eso. Conocí a ellos mientras subíamos. Logramos sobrevivir, pero... Lo único que me queda es esta vieja palanca. ¿Paro? Y... Otria. Thanos. Es una lástima lo que le ha pasado a la humanidad. Nos habíamos convertido en más máquinas que personas. Toda una vida monótona, en medida por relojes, medida por calendarios, medida por trabajos, salarios. Ya no podías controlar las condiciones de tu propia vida y tu propia muerte. Los que estaban arriba decidían cómo te vistes, cómo actúas. Ya no había... No había humanidad. Los humanos somos animales, pero llegado a cierto punto olvidamos todo eso para quedarnos en nuestras casas sentados 24/7 mirando un computador, durmiendo, comiendo comida de mierda. Un sabio dijo una vez: la sociedad industrial y sus consecuencias han sido un desastre para la raza humana. Así que me fui. Tomé cosas, provisiones, me fui a vivir a las montañas, tranquilamente. Volví a sentirme vivo. Sin embargo, como cualquier persona, necesito provisiones y cosas así para vivir en la montaña. Y cuando volví, no había nadie en la calle. No había ruidos de autos, no había luces artificiales. Solo escuchaba cada tanto gritos, dolor, sufrimiento. Encontraba sangre y cadáveres. Todo lo contrario de lo que estaba ocurriendo pasó. Se convirtieron todos en animales salvajes, despiadados, sin ningún tipo de sentimiento, sin ningún tipo de propósito. Solo viven para comerse entre sí. Así que no quedó otra que sobrevivir. Fui a buscar cosas en una fábrica y algún idiota hizo ruido alertando una horda enorme y llevamos 8 días encerrados acá. Y miró en dirección a Sabri y a Faust. ¿Quién es Sabri? ¿Quién es Faust? Todavía no me aprendo los nombres de sus personajes y el overlay no me cargaba, así que... tampoco está en el overlay, así que... Nombre de los personajes tenemos... Nutria, ¿el tuyo se llama? Enrique, como mi abuelo. Enrique, como tu abuelo. Sabri. Se llama Gabriela, como mi... Bueno. Y Fausto, ¿quién homenajeaste vos? Se llama Joshua, como algún Joshua que nunca conocí. Perfecto. Ah, hasta ahí acaban los homenajes. Bien. Como decía, ya llevan 8 días y ahora ya está determinado, abandonados, una antigua fábrica. Una fábrica que queda pegada al río. Fábrica donde ustedes están cómodos, pero saben que por fuera circulan buena cantidad de zombies. Saben que por las distancias en cualquier momento se van a colar por algún lado. Porque quieran o no, no pueden cubrir entre 3 personas todos los francos de una tan grande fábrica. Y la única forma de evitar que entre, ¿no?, que todo esté escondido, es encerrándose cada vez más adentro, hasta terminar en un baño, lo cual no es siempre la mejor opción. O mejor dicho, siempre es una mala opción.
subir las escaleras. Ya sabemos todos que en las películas de terror es la inercia base, pero ustedes vienen preparados para esto, así que no subieron las escaleras y mucho menos fueron al sótano. Están casi en la galería central de la misma. Y mientras están ahí, empiezan a registrar y se dan cuenta las provisiones que les quedan. Con suerte tienen para comer hoy. Con suerte tienen para comer si hacen un poquito de hambre y si dejan que el estómago, la guata, se aguante. Tal vez llegan a poder comer dentro de 2 días. Ya vienen diezmando bastante su alimentación, así que no es aconsejable. Y en ese momento, mejor dicho, no es la primera vez, escuchan la radio, que vuelve a mandar el mismo mensaje. Se escucha primero la saturación y luego se escucha: si están buscando ayuda, si necesitan esconderse, vengan a los hoteles del... de, sí, esos. Los hoteles del triángulo, arriba, a la cima de la colina. Tenemos todo. Ya tenemos gente, tenemos comida, tenemos un poco de refugio. Está bien murallado. Sí, vengan, acérquense. Pero por favor, traigan cosas. Lo que sea, todo va a servir. El mensaje no es el típico mensaje que uno esperaría, que está bien organizado, bien secuenciado, que se nota que se tienen las cosas claras. Es el mensaje que mandaríamos cualquiera de nosotros en una situación como esta, el que podemos. Temblando, dudando, no acordándose el nombre de lo que va a pasar, pero un mensaje contundente que los guía a un lugar el cual ustedes saben dónde queda. Está a las afueras de la ciudad, casi cruzando la totalidad de este lugar. Saben que tienen que llevar cosas. ¿Qué van a decirse para ustedes? ¿Tienen ganas de escapar o se van a quedar acá? Voy a mirar a mi buen compañero, el señor que tiene un arma, el buen señor Enrique. Tú eso puede contar como cosa, supongo, para ellos. ¿Crees que con esos sonidos los acepten? No lo sé, es ruidoso y lento. Para un enemigo, dos enemigos sirve. Para cazar, no. Una maravilla. Pero para... y todavía se escucha mucho ruido afuera, ¿no? Mucho ruido afuera. Para todo eso, no sirve. Tenemos que llevarles algo. Y eso es mejor que nada. Y... primero tendríamos que buscar algo para comer nosotros. Sí, pero no podemos quedarnos aquí. Si nos quedamos aquí, nos van a terminar abriendo, nos vamos a quedar sin comida. Tenemos que salir, tenemos que buscar algo. A ver, entonces estamos plan. ¿A menos de qué tamaño es la habitación donde estamos encerrados? Bastante grande. Están en el... entre todo, en el primer piso, mejor dicho, en la planta baja. Al costado está la habitación que hace entrada a estos galpones, a estos lugares. Ustedes están en este lugar donde cada tanto ven pasar la sombra de una criatura. Al otro lado ven pasar un perro, algún que otro animal. Están dándose cuenta que los bichos no atacan a los animales. Y les voy a pedir, me digan cuál de ustedes sería el más inteligente. Carne fresca tiene cuatro características básicas: fuerza,
Clea, inteligencia y espíritu. ¿Cuál de ustedes es el más inteligente? Yo soy el más inteligente. Bárbaro. Entonces, te voy a hacer una tirada. Te voy a pedir la primera tirada de la noche, que va a ser una tirada de inteligencia, vamos a decir, la limpia dentro de todo. Y la dificultad va a ser la media. Es decir, que es un solo dado de 6 y le sumas lo que tengas. 3, que es un fallo, y tengo 2 positivos. Eso quiere decir que suman 2, sería 5. Es un dado de 6. 4, 5, 6 es un éxito. Y es la dificultad. Yo saqué un fracaso, porque saqué un 3. Y tengo más 2 positivos en inteligencia. Eso por eso. Entonces, suma lo suficiente. Con esto llega a lo que necesita. Abrí. Después de escuchar varias veces el mensaje y lo que ellos dicen, casi siempre hablan de que tienen comida. En otro mensaje dicen que tienen buena luz. En otro mensaje que escuchaste dice que, bueno, tienen libros, que los libros en algún momento se van a terminar, o ya cuando lean por cuál esta vez el mismo libro, bueno, van a necesitar, pero que por ahora también están bien. ¿Te parecería que lo único que en este refugio falta son las armas y tal vez aquellas cosas para hacer control? Como persona que lleva un tiempo en esta ciudad, tal vez a diferencia de los demás, vos sabés que hay un lugar donde podés conseguir esto, que es la comisaría, casi prisión, de esta pequeña ciudad. No, gracias, Resident Evil me enseñó que las comisarías no son buen lugar para quedarse encerrado. Si no, díganme, ¿a dónde quieren? ¿Qué van a querer hacer? Yo creo que primero quiero salir. Igual esto se los voy a informar a ellos. Por ahora, para mí, objetivos, después veré qué hacer, pero por ahora hay que irse a la mierda. Creo que el señor tenía razón y lo que les hace falta son armas. Tal vez si les llevamos armas, nos dejan quedarnos con ellos. Cualquiera verá la necesidad de un arma en esta situación. Es evidente que un arma viene bien. Y quieras que no, tienes un arma. Eso mínimamente nos servirá para que nos acepten. A menos que sepas de dónde conseguir más, pero... Cerca de una comisaría, tal vez ahí haya armas. Quizá incluso acepten las armas como un bien de comercio, por así decirlo. Honestamente no pienso quedarme con esa gente, pero sí podrían darnos algunas cosas a cambio de las armas. Comida para varios días, equipo de supervivencia, etcétera. Entonces lo que nos conviene sería ir a la comisaría y ver si conseguimos algún otro arma. Y tú, no sé qué quieras hacer tú, pero creo que a nosotros dos nos conviene quedarnos con ellos. Definitivamente les conviene. Entonces estamos todos de acuerdo, vamos a la comisaría. Perfecto. Ahora, ¿sabes cómo llegar? Primero hay que salir de aquí. Sí, sé cómo llegar y él tiene razón. Hay que salir de acá. Está bien, está bien. ¿Álvaro? ¿Cómo van a salir de acá? ¿Por qué? Los que tienen que esquivar zombies son ustedes. Y les comento que está la posibilidad de que sus compañeros tengan su, vamos a decir,
reciban su supervivencia, reciban su beneficio, que son los que están en el chat, son tan todo baratito, vamos a decir. Esto les va a dar la posibilidad de volver a tirar. A mí me da la posibilidad de cancelarles el volver a tirar. Todavía salen los dos. Qué grande. Cuéntame entre ustedes qué van a hacer, porque yo acá no participo. Yo hace muy poco que volví a la ciudad. Honestamente no sé nada sobre estas bestias, así que si ustedes saben un poco más, cualquier cosa sobre sus sentidos, sobre su comportamiento, no sé, quizás son nocturnos o diurnos, qué sé yo, duermen en algún momento, o ven mal, o escuchan mal, ¿no? ¿Sí? No, lo que podemos hacer es, vamos y nos fijamos, porque venimos encerrados 8 días aquí adentro, únicamente viendo que no atacan a los perros. Y creo que no somos perros, así que no podemos beneficiarnos mucho de eso. Por ahora, claro, lo que nos convendría sería salir, intentar que no nos vean y llegar a la comisaría. Porque no podemos esperar a la noche. Esperar a la noche significa quedarnos sin comida. Claro, la cosa es, ¿por qué no atacan a los perros? ¿Por su olor? ¿Por cómo se ven? ¿Por los ruidos que hacen? ¿Qué sé yo? Entonces podríamos aprovechar eso. O puede ser que los perros sean uno de ellos. ¿Qué se te ocurre? ¿Salir, tirar una roca y ver si se fijan en la trayectoria de la roca o escuchan el sonido de cuando cae? Pensé que ustedes llevaban más tiempo aquí en la ciudad y ya sabrían un poco más. Sabemos que comen gente. Más o menos, o que los atacan o algo parecido. No, también sé eso. Creo que es todo lo que sabemos. Estamos demasiado ocupados huyendo, al menos por mi parte. Digo yo que a lo mejor y nos conviene evitar que nos ataquen y evitar quedarnos sin comida. Así que salgamos, veamos cómo está la situación. Y en el momento que sepamos cómo está la situación, vamos a la comisaría tan rápido como podamos sin que nos atrapen. Bad ending. Salen, al primer segundo lo ataca una horda de 8000 weón y se mueren todos. Yeah. 5 minutos de partida. Hablando, dentro de todo, ustedes tienen visión de los zombies, de estas criaturas que caminan y se arrastran. Por lo tanto, si quieren darse cuenta de algo de ellos, pueden mirar por la ventana y tratar de entender la situación. Así de simple, directamente. A ver, se mueven en base a los ojos. Veo si se mueven. Se mueven con el olfato, los veo. Tienen esa posibilidad. O sea, bastante simple de mirar por la ventana. ¿Qué sería para fijarse en eso? En este caso va a ser orientarse. Orientarse. Esas son las capacidades de coso. Tenías razón, Sabri, me confundí. Apurado en cómo era lo de la tirada. Tener más o menos en una cosa te da más o menos dados. Me acordé cómo era. Ok, entonces, ¿cuántos dados tiro? Tengo más dos a orientarse. Bien, entonces, esto iba a ser algo normal, o vamos a decir algo. Sí, normal, pero tenés más dados a orientarse, así que tirás 3 dados y necesitas un éxito. Ok, ¿y cuánto era éxito? Más de 4. Ok. Ok, eso no fue un éxito. ¿Querés poder tirar los 4 juntos o tal vez se van a ver? Ah, eran los 3. No, güey. Bien. Tenemos un 1, un 3 y un 3. Ustedes ven cómo Enrique empieza a avanzar. Para ver cómo se comportan los zombies, hace mirando a través del rifle. Rifle que le complica toda la visión porque tiene que enfocar a un zombie. Tal vez tiene bastante cerca. Zombies están en este momento empujando el vidrio. Pero cuando él se acerca y levanta el rifle y se pone así a buscar y gira en un momento, ¡pum! Gira hacia un costado y rompe un vidrio que ya estaba roto.
que ustedes habían tapiado con un poco de madera o cosas por el estilo. El pedazo de vidrio sale volando. Ustedes lo siguen con la mirada y ven cómo se clava en una madera. Ahora el problema, Enrique, vos te das media vuelta y ves a los zombies que se acaban de alertar. Es que me lo imagino así como, parecen ser extremadamente pequeños. Ah, tenía la mira al revés. Podría ser. Empiezan a escuchar los que están un poco más atrás y tal vez estaban todavía discutiendo mientras su compañero se acerca, apunta. Empiezan a escuchar. Enrique, cuando bajas el rifle, empiezas a ver cómo unos cuantos zombies arrancan a caminar hacia vos. Lo que conlleva, además de alertarlos, no tenés ni idea si se mueven en base al olfato, la vista, el oído, la intuición, si se mueven en base... Así que al menos oído tienen, no son sordos. Eso lo podés saber, pero si se mueven en base a todos los demás, tampoco lo sabías. Si son topos y tienen frecuencia prolongada, no sabes. Si se comunican, no, nada. Es que están ahora acercándose una buena cantidad de zombies. Momento que actúen ustedes, y rápido. Creo que es el momento de salir corriendo. Y me voy a armar con efectivamente. Con mi palo. ¿Dónde? Con mi... Arreta. Yo me guardo el rifle para poder correr. No voy a correr con el rifle en los brazos, debe ser súper incómodo eso. Empiezan a escuchar cómo las criaturas empiezan a golpear las maderas. Ya estaban puestas para tapiar. Ustedes saben que los que estaban antes acá se murieron todos. No saben cómo, pero se murieron todos. Y están ahí afuera acosándonos ahora. Exacto, y había dos acosando acá adentro, pero quedaron trabados en una puerta que ustedes cerraron. ¿Dónde van a salir? Posibilidades, muchas. Pueden salir por la puerta principal, ahí tendrían a los zombies de frente. Pueden salir por arriba, y dos pisos hacia arriba, y saben que hay una escalera por los costados. Pueden no salir por el sótano, porque bajaron al sótano, no vieron nada, escucharon un par de gruñidos y no fueron. Pueden salir por una ventana continua o ingeniárselas ustedes. Díganme. Oh, tenemos un vehículo. Sí. ¿Dónde está el vehículo? ¿Dónde está el vehículo, Gaby? ¿Por qué puerta habremos entrado? ¿Por la principal o por la de atrás? ¿Uno de tus compañeros entró por la principal? El primero que llegó acá, el que se sentía que estaba preparado, entró por la principal. Los otros dos entraron por atrás. Vos entraste por la puerta y Enrique entró por la ventana de atrás. Entonces está en la puerta de atrás. Por la puerta de atrás. ¿Quieren que vayamos por la puerta atrás? Estaría bien, digo, así llevamos el vehículo. Pero tenemos suficiente combustible porque tenemos que llegar hasta el lugar del triángulo. Y no sería bonito quedarnos sin un vehículo en el camino. Es mejor ir con el combustible que tengamos y después vemos. Hay que correr ahora. Tienes razón. Estaría bien huir, sí. Enrique, ¿estás de acuerdo? ¿Nos vamos? Yo estoy listo para salir cagando de acá. O sea, estoy esperando que digan nos vamos y me voy. Enrique está parado en una pata. En el momento que dicen ya, él da el paso hacia adelante. No sabe hacia dónde. Él ya da el paso hacia adelante y sale. Por las puertas de atrás, entonces. Empiezan a dirigirse hacia atrás. Los zombies por suerte estaban amontonados hacia adelante, pero no son todos. Cuando llegan hasta la puerta de atrás, empiezan a prestar un poquito de atención. Por suerte. Notarían cómo escucha un par de pasos. Pareciera que los tres ahí por acá están queriendo
ir hacia adelante, pero mientras van haciendo esto, están chocando las cosas. La parte de atrás no hay visión. Entonces, lo único que tienen es mirar a través de debajo de la puerta. Hay una ventanita muy chiquitita que les complica ver, pero les da un poco de ayuda. Y escuchar cómo se escucha un par de pasos. Díganme cómo se manejan. Sabemos que el ruido los atrae. Y si hacemos, revoleamos algo por allá para hacer ruido. ¿Quieren que yo abra un poco la puerta y arroje algo lejos? Vos o cualquiera. ¿Quién tiene más puntería? Creo que... Joshua. Voy a pasar y voy a arrojar algo lejos. ¿Hay alguna botella por acá? ¿Hay alguna botella por acá? Yo te paso algún, no sé, un palo que agarré del suelo. Hay, depende de qué tipo de ruido quieras hacer. Hay un par de botellas que se van a romper, de vidrio. Hay botellas de plástico que quedaron. ¿Sabes que había una máquina expendedora la cual ya se gastaron todo? Y dejaron tirada debajo de esa las latas de gaseosa que fueron sacando. Iban abriendo, sacando, tomando y lo dejaban ahí tirado. O sea, se hizo una pila de gaseosa delante de la máquina expendedora. Okay. Un desastre. Agarraré... Son muy sucios. En un apocalipsis zombie no están. Agarraré una de esas latas. Dale. Y agarraré esa lata, me voy a acercar y quiero. A ver si esto sale bien. Porque me gustaría que salga bien. Abrir la puerta un poco, como para fijarme que no estén demasiado cerca mío, demasiado cerca de la puerta. Y si veo que están un poco alejados de la puerta, tirar la lata de tal forma de que se alejen de nuestro, de nuestra puerta y de la salida. Bien. Voy a hacer un tiro y que te salga algo, y esto va dependiendo. Yo, primero me quiero asomarme un poquito a ver dónde están. Bueno, eso va a requerir que me hagas una tirada de sigilo primero que nada. Okay. ¿Cuánto tenés en sigilo? Más dos. Tengo más dos. Bien, por la posición que vos tenés y tenés que abrir la puerta, esto iba a tener una dificultad, iba a ser difícil, pero al tener más dos, lo convertís en algo fácil. Quiere decir que me tirás dos dados y necesito un positivo. Dos dados. Tome usted. Dos dados tenemos... Dos éxitos. Doble éxito. Entonces la tirada va a ser muy, muy buena. París, ves como uno de estos bichos está caminando hacia adelante. Ese ruido que sentía esa lata es porque se cayó adentro de un barril. Ves las patitas sacudiéndose. Escuchás como va rasguñando el barril desde adentro. Y hay otro que acaba de pasar. Ya está dando la vuelta. Y un tercero que se está chocando de frente con el auto. Por suerte, nunca le pusieron alarma al auto, si no sería un quilombo esto. Escuchan, pa, que se va chocando contra el auto. Ahora tenés confirmación de que Gabriela vino en auto. Okay. Creo que a menos que quisiera hacer como voluntariamente hacer algo con trampas de sonido, nadie le pondría alarma a un auto en esta situación. O sea, nadie... ¡Y me lo roban! porque ya se me ocurre la idea, por ejemplo, de para proteger cierta área, poner... autos con alarma, cosa de que si alguien pasa por ahí se activa la alarma y atrae a los zombies a ese hueón y se lo comen. Como trampa, pero es el único uso que se me ocurre. Ustedes están escuchando cómo su compañero empieza a divagar, a hablar tonterías, a hablar sin sentidos, a divagar. Mientras... No estaba diciéndole en personaje, por si acaso. Bueno, ahora sí. Lo está tirando al aire. Mientras Faust... ¿Qué haces? ¿Qué hace?
Joshua. Ok, hay uno que está rodeando para ir hacia donde están los otros. Sí. Hay uno metido en un tacho basura que... Está arriba. Que creo que ese no va a afectar mucho. Y hay uno que se está pegando contra el auto. Ok. ¿Desde dónde estoy? ¿Podría tirar la lata de gaseosa para que el que se está dando contra el auto se aleje del auto? Como que se vaya para el lado donde estaba yéndose el otro. Sí. Él está queriendo ir para donde va el otro. Pero ese camino es chocándose el auto. Y no tiene ese razonamiento de decir, che, si lo esquivo un poquito por la derecha, tal vez me dejo chocar esta parte del auto. Y tal vez tener un tiro un poco más hacia su costado, cosa de que se dé vuelta, se tuerce y cuando se reacomode, encuentre el camino, podría ser beneficioso. Esto ok, va... entonces no va muy bien definitivamente. Ok, voy a hacer eso, voy a hacer una tirada con la... voy a tirar la lata a un costado del auto como para que se acerque un poco a la lata, vea que se dé cuenta de que no hay nada realmente ahí y que luego cuando quiera seguir su camino haya rodeado el auto. ¿Le estás pidiendo razonamiento a un zombie? Le estoy pidiendo... Es verdad, le estoy pidiendo demasiado a un zombie que no sabe... Esta tirada... Are humans too. Esta tirada va a ser de puntería. Y antes de eso te voy a decir que la dificultad iba a ser difícil. Así que, ¿cuánto tenés en puntería? En puntería, 2. Quiere decir que... estar en difícil va a pasar a fácil. Van a hacer de vuelta 2 dados y necesitamos un éxito. Por suerte, el paranoico es bueno para estas cosas. Sí. 2 éxitos. De nuevo. 2 éxitos. De nuevo. Agarrás la lata. Empezás a pensar. Empezás a apuntar. Mirás hacia un costado. Abrís un poquito más la puerta, te diste cuenta que nadie te estaba prestando atención, te pones más cómodo y tirás la lata. La lata va, rebota en el pie de uno de estos que, en este que estaba en el barril, te salió medio mal, pero cuando le pega el del barril, sale, impacta contra la cabeza del zombie que se estaba chocando y va a rebotar un poquito más lejos y tic, 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 se escucha la lata tin, 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 rebotando. Ves como el zombie se da media vuelta hacia ella y empieza a caminar, alejándose. Y ya por lo menos no está en el auto. Increíble, logró descifrar la psicología de un zombie con solo verlo chocando contra un auto. Ahora nos tenemos que ir al auto, antes de que se acerquen los otros. Porque creo que los otros habrán escuchado la lata, así que hay que alejarse rápido. Dale, vamos. Weón, vamos viviendo con mi gato y todavía no sé cuándo quiere comida, cuándo quiere agua y cuándo quiere salir. Y este weón en 5 minutos descifró a dónde iba a ir un zombie con tirar una bebida, weón. Increíble. Estrategia. Los zombies yo creo que son más simples que los gatos. Puede convivir tantos años con tantos gatos, estoy segurísimo. Si fuera un perro, es otra cosa. Depende del zombie, o sea, los de Game of Thrones eran bien complejos. Dejémoslo de esa serie por ahí. Oye, y en los de Planta vs Zombies se fueron, creó una máquina gigante, weón. Y uno, era increíble, viajaba en el tiempo y todo, po. Supongo que estás hablando del 2, eso ya se puso muy complejo. Vamos a arrancar a subirnos corriendo al auto, supongo. Sí. Esto va a requerir... me digan cómo se van a dirigir. ¿Van a ir con silencio, con cuidado por las dudas? ¿O van a ir lo más rápido posible y que sea lo que salga? La idea es con silencio. Con cuidado. Silencio. No, no queremos hacer que el zombie que se fue persiguiendo una lata venga con nosotros. Bueno, entonces todos... estamos un cuarto miembro. Van a hacer sigilo. Dificultad. La tirada va a ser fácil. Así que okay. Si tienen más, va a ser muy fácil para ustedes. Díganme cada uno lo que tiene y yo les voy diciendo lo que tiran. Yo tengo 2. ¿Ya? Espérate,
Tengo ser un agilidad, pero recuerdo que me había... Sí, tengo uno. No, bien. Tanto Enrique como Joshua tiran 3 dados y necesitan sacarme un éxito. O sea, Gabriela tira 2 y me da un. Y necesito un éxito. Por favor. Me estoy abriendo porque me voy a chocar con la lata. Ok. Ahí tengo 2 éxitos yo. ¿Dos pífico? ¿Tía? Mientras tanto les voy contando cómo. Bueno, ¡qué horrible! ¡Ah! Bien, yo les cuento que todos tenían inspiración, pero. Ah, teníamos inspiración. Sí, sí. Le, acá Cthulhu le compró. Nutria les. No, a ver quién les compró. Oxyar le compró uno y Cthulhu compró. Dos. Perfecto. Gracias. Si quieren, ver, pueden gastar la hora. Si no. No, si a piensan... correr la hora. A ver. Poder correr al auto tampoco suena tan difícil, pero no sé. Experto en zombies es el primero en que tira la lata y cuando esto se percata de cómo los zombies y arranca a correr primero. Entonces él llega, ven como Joshua, el más viejo de ustedes, el que no darían 2 centavos por su agilidad, va y se mete al costado y queda escondido perfecto. Los otros dos están distraídos con esto cuando van corriendo. En la lata rebotando todavía y no se dan cuenta y se chocan con un. Uno se frena justo y el otro empuja. Enrique empuja a Gabriela y Gabriela se choca con el barril que tiene al zombie adentro. Cuando esto pasa, el barril se cae y empiezan a ver como las patitas del zombie empiezan como a sacudirse moviéndose medio torcido, medio raro. Pareciera que en cualquier momento ese zombie sale. Y los otros dos se acaban de percatar de ustedes. Correr ya no es una opción. Mientras mi compañera dice corran, yo ya partí a correr. Puede chocar a Gabriel y tirarla encima del tacho. Hay una cuestión. Todos van a estar cerca, pero ninguno de los dos tiene la llave del auto. La última en llegar va a ser Gabriela. Y van a estar acercándose 2 zombies. No hacer nada, pueden actuar contra los zombies o pueden resolver. Para de no hacer tanto ruido, voy a. Si se acercan mucho, les voy a pegar con la culata del rifle. Bárbaro. Bárbaro. Y. Palanca. ¿Oswa? Voy a. Voy a mantenerme alejado de los zombies. Voy a estar en plan de. Usando el auto como cobertura. A medida que se va acercando a mí, voy rodeando el auto para que siempre esté el auto en medio entre el zombie y yo. Bárbaro. Empiezan a avanzar estos zombies y ustedes. Los ven, son lentos, son zombies, no vamos a mentir. Pero el que está cerca de. Se llama. De Enrique. Da un pasito para adelante. Gabriela. Podrías abrir la puerta. Podrías darle la llave a Joshua y que él se encargue y vos hacer una cobertura. O abrir vos directamente y meterte primera. Te lo voy a dar la llave. Perfecto. Yo te va a retrasar un poco más. Joshua, vas a agarrar la llave que se desliza por el capot del auto, la bien, bien de película, agarrándolo con una mano. Vas a tratar de hacer, y vas a hacerme una tirada de manitas vos. Dame un segundo. ¿De manitas? Sí. Para agarrarlo. Ok. Tengo uno. Dirigirlo correctamente. Dame un segundo. Voy okay. A ir diciéndoles y después les pido a cada uno. Mientras tanto, Enrique, tirada va a ser para impactar con esto. Va a ser un ataque. Pelea con arma.
Sí, porque puntería sería si disparases, pero como tenés un palo y lo va, tenés un rifle y lo vas a usar de bate de béisbol, más pelea con armas. Ah, claro, con el rifle sí. Y le pego con el rifle. Sí. Y Gabriela pasa. La verdad es que si disparo van a escuchar todos los zombies en quizás cuántos kilómetros que se escucha el balazo de un rifle. Tiene sentido lo tuyo. Y Gabriela, vos por ahora no vas a hacer nada. Si pasa algo malo con tu compañero, puedes llegar a dar una respuesta. Entonces, primero tira de manitas de parte de Joshua. Sí. Dificultad es normal, así que si tenés algo, te beneficias. Ok, entonces tengo un 1, así que te tiro dos dados. Las dos, perfecto. Un éxito, más que suficiente. Agarras la llave, te colocas y la metes en la abertura. Y en ese momento te das cuenta que la puerta estaba abierta. Me imaginaba. Abrís, pero la puerta del otro lado la vas a tener que destrabar. Entonces lo primero que haces es quedarte dentro del auto, abrir, ya dejar todo colocado para que Gabriela se suba y haga el arranque. Mientras tanto, Rique, primer ataque. Nuevamente, la dificultad es normal. Es un solo zombie, está aislado. ¿Cuánto tenés vos en esto? Más uno. Bueno, entonces dos dados y necesitamos un éxito. Algún éxito que tenga en esta sesión, ¿cierto? ¡Oh, al fin! ¡Doble éxito! ¡Bárbaro! El daño de tu arma en sí es alto, pero lo estás usando al revés, así que va a ser más bajo. Pero como estamos viendo una gran tirada, vamos a dejar que suene lindo. Van a ver cómo el batazo. El batazo es lo justo y necesario para que el zombie la cabeza le empiece a girar. La perinola se enrosca un poco y el zombie cae, haciendo que el otro que se estaba acercando se tropiece. Y cuando se tropieza, les da la oportunidad de subirse y arrancar. Gabriela, tirada. A manejar Gabriela, así que Gabriela, rápidamente, tirada voz de conducir para. ¿Conducir era? Sí. Conducir. Tirada de conducir, la dificultad es baja, porque tu auto. Lo conoces, es tuyo, estaba bien. Así que la dificultad. ¿No? ¿No? Ah, no. ¿Cuántos dados? Dificultad baja. ¿Cuánto tenés? Uno. Tres dados. Entonces tirás tres dados y requiero un éxito. Ya fallaste en esto, así que. Cinco. Por fin, una que no fallo. Vamos. Gabriela hace lo primero que sabe hacer, lo hace. La primera vez que hace algo bien, vamos a decir. Pobre Gabriela. Perdón. Te subís, abrís la puerta de atrás, justo ves cómo Joshua se acomoda, se pone el cinturón, lo tiene que atar por debajo de. Se lo pone por debajo de un cachete de la cadera. ¿Por qué? Del cachete de la cola. Porque está roto el agarre. Entonces. A él está enganchado. Vos sí te pones el cinturón como corresponde, porque tu lado no está roto. Y casi metiéndose por la ventana, por más que le abriste la puerta, ves entrar a Enrique. Arranca estamos con el auto, acelera. Están todos en el auto. Y vos aceleras. Ahora a la comisaría. Sí, sí. El viaje es pieza de golpe. Empiezas a conducir con el. A toda velocidad salís por la puerta, por la rampa. Sentís el pequeño saltito que había ahí y ves como zombies, escuchando el ruido del motor del auto, empiezan a volcarse hacia ustedes. Pero vos vas más rápido, estás en un auto. Ya vos caminando sos más rápido que un zombie. El auto es el doble o triple rápido que esto. El salto, mínimo rebotecito, girás hacia la izquierda y arrancás con el camino. La fábrica está un poco aislada. Empezás a dirigirte. Un momento para el otro. Mientras vas avanzando. El auto empieza a quedarse. Sin la gasolina justa. Pero. Con lo justo y necesario. Para empezar a ver desde lejos. Lo que vos sabés. Que es la comisaría.
La tenés ahí, adelante. Pero el auto se frena y estás a un par de metros. Cae muy de a poquito la noche. En media hora va a ser totalmente oscura. Dígame, ¿cómo van a querer manejarse? El auto se apaga. Saben que lo que está detrás los escuchó y empieza a seguirlos una horda notoria, tal vez, de zombies. Ok, estamos en... O sea, ya... Estamos llegando a la comisaría. Todavía. Exacto. Bueno, parece que hasta acá nos deja la pobre máquina. Descanse en paz, pobre máquina. Te recordaremos por habernos traído. Bueno, apurémonos. Hay que sobrevivir. Estoy abriendo la puerta para salir corriendo. Oh, claramente, creo yo, vamos a ir todos corriendo a la comisaría. Yo primero voy a cerrar el auto. Nunca se sabe cuando tenés un bidón de gasolina y puedes volver a llevártelo. Espera, ponle la alarma, por si acaso. ¿Sabés que este... Bárbaro, vas a ponerle la alarma. Lo que no tenía era gasolina, yo nunca dije que tuviese... batería. La batería mal. Salís del auto, escuchás cuando estás cerrando y poniendo la mano sobre la ventana así como para... Descanse en paz. Decir descanse en paz, te voy a extrañar algo, pues si lo escuchás a un compañero tuyo que ya está un poco más adelantado decir ¡ponele la alarma! Puedes abrir y vas. Sí, a ver si me lo roban. Cerrás, pones la alarma, ahora sí cerrás el auto y en ese momento... No te habías percatado que un zombie se te acercó y se te está abalanzando. No tenías la barreta a mano, así que va a ser un ataque rápido de tu parte. Pero primero vas a tener que esquivármelo a este zombie. Esto va a ser una tirada de una. Perdón por el perro. Una tirada de una de agilidad limpia. ¿Cero? Bárbaro. Esta tirada va a tener una... iba a ser un poco difícil, entonces vas a tener que tirarme dos dados. Vas a necesitar dos éxitos. Un placer. Un placer sobrevivir hasta aquí. ¡Ah! ¿Puedo usar la expresión para rolear ese uno? Sí. ¿Tengo que rolear los dos o uno solo? Va a tirar los dos. Pero con sacar un éxito va a ser suficiente. Hay que valer lo que... No quería sobrevivir. No quiero sobrevivir. Gracias, Kat, por la inspiración. Creo que... Entiendas que, bueno... Te intentó. Compañeros se habrán alejado de vos. Ellos no van a saber. Un zombie te acaba de atacar. El zombie se te va a acercar, va a pegar un pequeño ataque. Y haceme por favor una tirada de resistencia. ¿Qué tipo de daño te ha hecho? Tu primera tirada, así que va a ser normal. ¿Qué, tenés algo en esa característica? Tengo dos positivos. Bárbaro, entonces tírame tírame tres dados, necesitas un éxito, vas a resultar herida, pero vamos a ver cuánto. Y ahora vienen los tres éxitos. Y ahora vienen tres éxitos heridos, así pa 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 pa. Bien, perfecto. Zombie te rasguñó fuerte. Tu brazo va a resultar herido. Va a resultar tajeado. ¿Qué vas a querer hacer con este zombie? ¿Tengo la barreta cerca? Sí, siempre la tenés, medianamente así para sacar. Golpazo en la cabeza. Golpe en su cabezota. ¿De acá, por favor? Tengo... Con arma tengo un más. ¿Más? Bueno, dos y un éxito.
dos éxitos. Éxitos. El golpe es bastante preciso, el bicho cae al piso, ¿puedes rematarlo? Pisotón. Bárbaro. O a ratazo en la cabeza, una de dos. Es lo mismo. Necesitabas uno, tuviste dos éxitos, así que lo contamos, lo bajas y le golpeas en la cabeza. Después de esto ya puedes salir corriendo con tus compañeros, los cuales te han dejado un poco atrás. A correr. Y desde ahí empiezan a ver como de a poco empiezan a entrar un poco más en la ciudad. Por algún motivo la fábrica, les había dicho, estaba un poco alejado y lo más cercano, así lo habrá pensado el arquitecto o el diseñador, es que la comisaría vea lo siguiente. Entrando a la ciudad, entrando a la parte principal de la ciudad, está esta comisaría. Pero ustedes están del lado de afuera. No saben muy... Vamos a resolver después si ustedes conocen la comisaría o no. ¿Y qué pasa dentro de la comisaría? Lo vamos a resolver también después de la pausa. Volvemos en un ratito, no... No se vayan del todo. Nosotros vamos a ir al baño, vamos a recargar nuestras botellas o prepararnos algo para tomar y descansar un poco la garganta. Volvemos. Che, weón, ya te he equivocado.
Bueno, estamos de nuevo, estamos acá, listos para continuar. ¿Ustedes están listos? Así es. Sí. Pero, listo para morir. Yo estoy un pasito. Arrancaron a correr. Están a las afueras. Acá, León, tenés que acomodar el mapa porque... Para, yo lo muevo. ¿Cómo era esto? Papita. Ahí está. Ya moví. Están afuera de todo lo que es este... La comisaría prisión. Saben que adentro está lo que ustedes necesitan. Pero ahora los divide. Primero un salto de una parecita para llegar a la parte de atrás. Toda la entrada de la misma. Se suponen que la puerta está cerrada. La comisaría es como cualquier comisaría. Todas las rejas están llenas de barrotes. De suposición saben que atrás está la entrada al patio posterior. Pero ¿qué hay dentro de la misma? ¿Qué se encuentra? ¿Qué no? Ya no lo pueden saber. Llegan ahí, la última en llegar es Gabriela, la cual llega un poco a las corridas, a los traspiés. Llega pisando con lo justo. Y ahora queda todo en ustedes. Bueno. ¿Y qué les parece? Me suben hasta la parte de arriba de esta pared y en la parte de arriba ya les digo si hay algo en el patio. Y si hay algo en el patio, no vamos al patio y vamos, intentamos entrar por la principal. ¿Les parece bien? La pared a la que él se refiere es esta. Y entenderían que el patio está un poco más arriba. Le hago patita para ayudarlo a subir. Yo voy a buscar entre mis cosas algún pedazo de tela para cubrirme la herida. Claro. Tus cosas tenés. ¿Cuánto querés? ¿Querés apretarla? ¿Querés cubrirla que no sea visible? ¿O...? No, apretarla para evitar que se... Bárbaro. Te vas a hacer a vos mismo unos primeros auxilios, ¿te parece? Sí. Tengo un más. Bárbaro, entonces tira dos y dame. Necesitamos un éxito. No puedo. En el momento en que empezás a hacer esto, empezás a tironear, acomodarte, pero hacerte a vos mismo primeros auxilios con una sola mano te pareció más fácil. Te apretás, te cae la venda y se te escapa un ¡ay! Y es ahí cuando tus compañeros se percatan de que algo estás haciendo. Entiendo. No hay. Me lastimé atrás. ¿Me ayudan a venderme? No puedo yo sola. Bueno, no sé de primero auxilio, pero le ayudo igual. Aunque creo que tengo como menos voz. Deja que yo te ayude. Yo sé un poco de esas cosas. Me voy a acercar. ¿Qué tal tiene la herida? Primeros auxilios y te cuento todo. Ok, te tiro dos, tengo que tener dos éxitos. No, sí. No. Tengo un negativo. Ah, un negativo. Sí. Casi. Un éxito en esta tirada. A ver. Tiene una herida. Es un raspón. Pero ves unas linitas así en el brazo que le llegan del codo. Debe tener el tamaño de un dedo. Si hubiera hecho así directamente. Vos tampoco tenés idea cómo es esta parte del contagio, cómo funciona. Si te da desconfianza o no, ya va a depender de vos. No se va a morir por eso. Deja que te haga un torniquete o algo para que no te desangres. El torniquete que vas a hacer va a ser muy así nomás.
Igual le va a complicar un poco hacer fuerza con este brazo. Así que si una tirada requiere que vos hagas... Si, Gabriela, una tirada requiere que vos utilices las dos manos para algo, vas a tener penalizador 1. Ok. No te preocupes, eso lo hacemos la cuenta cuando corresponde. El torniquete no vas a sacar nada más. Apretaste, pusiste, no sabés qué estás viendo. Y volvemos a la tirada de que cruces al otro lado de la... La idea es quedarme arriba de la pared para poder ver qué hay en el patio. Perfecto. Vos te vas a subir acá. Sí. ¿Me hace piecito? No te subas ahí, sí. No es difícil, tampoco es un muro tan alto. Oh. No es tan alto. Vos mirás. Acá sigue la pared y va hacia arriba, hacia el techo. Ok. Acá. ¿Dónde? Ok. Para que los muevo. Hay una pared un poco más baja. Cual se da a entender que es la del patio exterior. Okay. Lo que vos estás haciendo es nada más entrar en algún terreno. Pero no estás dentro de la comisaría. Ok. Habría que entrar por aquí y luego ver en el patio exterior. Parece que no se puede acceder tan fácil. ¿Quieren que lo intente? ¿O qué prefieren que haga? Puerta de entrada está por acá. ¿No quieren intentar entrar por la puerta de adelante? Está bien, probemos. No perdemos nada. ¿Quién hubiera pensado que el auto estaba abierto? Así que puede ser que la comisaría también. Deciden ustedes qué van a hacer. ¿Van a volver? Supongo que vamos a ir a la entrada. Cuando se van acercando a la entrada, tiene un candado. La cadena y candado que cierran las puertas de la comisaría. Desde fuera. Desde fuera. Lo cual, para entender, te evitó que algo saliera. ¿Quieren arriesgarse a entrar? Porque si se quería evitar que algo saliera, significa que ese algo ha de ser malo. Y no me gustaría que fuera una horda. De acercarse no se escucha horda. Horda, ustedes saben que hace mucho ruido y esto adentro no pareciese escucharse nada. Quizás están durmiendo. ¿Las cosas duermen? No sé. Demos por hecho que no, por si acaso. ¿Hay algún animal que no duerma? Aunque ¿qué no van a querer hacer? Animal. Hay unos que nunca dejan de moverse, pero... aún duermen moviéndose. No importa. ¿Qué van a querer hacer? ¿Quieren que intente abrir el candado? Ah, sí. Las esponjas y las medusas no duermen. No tenía idea de que cazar las esponjas. Bueno, bueno. Bueno, lo dije en personaje. Las esponjas de cocina están ahí. No son animales. ¿Qué van a hacer, por favor? Yo estoy dudando de quiénes son los que no tienen cerebro en esta situación. Si los zombies. ¿Qué van a hacer? ¿Todavía pueden saltar por atrás o pueden abrir cadena? ¿Quieren que intente abrir por aquí? Porque si vamos a saltar desde el patio exterior, como mínimo espero que esté cerrado, porque está pensado para que los reos no se vayan. Personalmente, creo que el patio suena más seguro.
El problema del patio es que si vamos a salir corriendo, vamos a tener Podríamos dejar abierto aquí adelante, en caso de que tengamos que salir corriendo del patio, entramos a la comisaría y salimos por acá adelante. O sea, te estás diciendo de abrir aquí, dejar esta puerta abierta, saltar dos muros hasta el patio y entrar por el patio. Me suena malo si abrir por la puerta y entrar por la puerta. Sale mientras estamos saltando por el patio y se va. ¿Y era? ¿Qué? Hagamos esto. Abrimos aquí. Tú te quedas aquí. Haces la distracción. Nosotros entramos por el patio. Y si algo está viniendo para aquí, tú también vienes con nosotros por el patio. No sé, ya me perdí. También. Abre la puerta y entramos por ahí. Ay. El candado se ya. ve. Lo apunto con el rifle, espero que abra la puerta. Señalo ya la puerta, entremos como. Entremos como hombre. Yo me pongo acá y amenazo con la barra. Dale. ¿Qué vas a querer hacer con el candado? ¿Oso? ¿Me lo prestas? Así le rompo el candado. Toma. Gracias. Voy a intentar romper el candado. La barreta. Sí. Bien. Perfecto. La barreta es para empujar, no para romper. A ver. Puede servir, sí. Pase. Mejor eso que un puño, creo yo. Sí. Esto va a ser una tirada de físico. ¿A secas? Porque con inteligencia no te veo muy bien. Pero aporto con la cabeza. Sí. Sigue, físico, ¿cuánto tenés? Cero. Bueno, ya de por sí, gracias a la barreta vas a tener un beneficio. Esto te va a dar un extra, así que me tiras dos dados y necesitamos un éxito. Perfecto. Casi. Y si nos quedamos afuera por toda la eternidad. Si veo que está haciendo. Que está, se está colgando la barreta y no logra nada. Voy a acercar. Déjame que te ayude. Y voy a intentar abrirlo con inteligencia. Bueno. Lo van a hacer entre los dos. Bueno. Dale, Sabri, entonces vos lo haces con manitas. Entre los dos van. Ahora. De hecho, está trabándose, les va a dar la ventaja de tirar juntos, pero te va a sacar a vos el beneficio del éxito. Así que no, va a ser una tirada normal y va a modificarse con lo que vos tengas. ¿Lo tenés? Yo, de manitas, tengo dos positivos, dos más. Bien. Entonces vas a tirarme dos y... Tres, dos. Va a tirar tres y necesitamos un éxito. Tengo dos éxitos. Me asusté. Ayuda a llegar al éxito también de tu compañero. Entonces vos vas a acercarte y vas a ver cómo él está agarrando la barreta y se le está por escapar porque está bajándola de más. En vez de ponerla en el candado, la puso en una parte de la cadena. Lo cual hace que cuando la baje y se le llega a escapar, rompe el vidrio. No vas a correr, vas a dejar de hacer a él la fuerza, pero vas a poner la barreta en la parte del candado, haciendo así, la trabita está acá, la barreta así, y que haga la fuerza y desprenda el sostén. Y esto va a salir bárbaro y la cadena se va, el candado se va a romper, se va a quebrar, no va a ser muy útil. La cadena está ahí, todavía traba la puerta, pero... Con un mínimo empujoncito se sale. ¿Puedo agarrar la cadena y tener doble cadena? Tener una que uso como cinturón y otra aquí. De esta. Perfecto. ¿Estás coleccionando cadenas? Dijeron que necesitaban cosas, así que... A lo mejor les sirve. Enrique, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quedar ahí atrás? ¿Te vas a acomodar en alguna posición? Me voy a acomodar como por aquí, como, no sé, por acá, y apuntando cualquier cosa
rara que salga, le disparo. Bárbaro, ahora sí ya el arma para disparar. Están en esta puerta. La está abierta y se nota que tiene el bamboleo como si no estuviera puesta la llave. Así que se puede abrir. ¿Cómo lo hacen? ¿Lo hacen? Voy a empezar a empujar muy lentamente, intentando hacer poco ruido, para poder asomar la cabeza y ver qué hay dentro. Bárbaro. Cuando empezás a hacer, se te abre un poco la visión. Notas cómo hay una ex mujer, quién sabe cómo se considera esto, está ahí con los ojos cerrados, se sacude de un lado para el otro, decía que no escuchó la puerta abrirse. Obviamente no tienen la misma tipo de vida que tienen ustedes. En la mesita al costado, una barra con un montón de cosas, una lámpara, una especie de computadora bastante, bastante vieja, la pantalla ya está caída hacia adentro, derrumbada. Detrás puede ver un mapa de la ciudad. ¿Cómo se llama la ciudad? Porque es algo que nunca me contaron. ¿Cómo se podría llamar? Rosario. La ciudad de Rosario. No lo tomen ahí personal. En Rosario, este cuadro ahí atrás. Y a esta persona ando por ahí. Tu visión es media complicada porque esta puerta es la que está abierta. ¿Qué van a querer hacer? Todo depende de ustedes. Para acá. Sí, y tú. ¿Listo? Ok. El tiro pareciera fácil, más con el rifle que tiene mira. Más, la cuadras un poquito para que no sigas mirándole cuando apuntes, que le mires si tiene pelos en la nariz. Sí, pero ¿se ve humana o no se ve humana la cosa? Bueno, a ver, se está discutiendo si los zombies son humanos, no son humanos, es como muy complejo. ¿Se ve zombie o no se ve zombie? Ve zombie. Extraño, a ver. Ok, balazo. Bien, puntería. No falles, por favor, no falles. Ya veo que si falla. Pero déjame revisar cuando tengo puntería, ya tengo más uno. Entonces, tiro dos. Tres y necesitas un éxito. La mira te va a dar una ventaja. Ah, tres, ok. Pero si necesitas un éxito, dale. Por favor, bien. Vamos a dos. Claro. A ver, tenés un rifle y estás a 5 metros. Había necesidad de que apuntaras en exceso, pero le diste y ves como cuando se escucha ¡puf!, el disparo, te atraviesa la cabeza y pasa todo lo que tiene que pasar. Cosas gore que no se pueden detallar en un video para niños, mira la pantalla. Exacto. Se pintarrajea la pared de atrás con lo que sobra. El disparo se escucha. Y pareciera que adentro tuvo percusión. Si algo lo hubiese sentido. Escucha movimiento, sacudidas, escucha gruñido. ¿Saben qué? Si rende, no va mejor. Ahora prepárate porque vas a tener que disparar más. ¿Qué van a hacer? ¿Van a entrar? ¿Van a quedarse ahí flanqueando? ¿Tratar de abrir la otra puerta? A ver, sería una buena idea tener un cuello de botella. Que vaya viniendo de a uno. ¿Cómo se dice? Voy a decir algo, pero respondí un comentario en el chat y se me olvidó. Déjame un momento de esto. Voy a colocar la cadena, voy a cerrar
la puerta de la izquierda, voy a colocarle la cadena como para hacer el cuello de botella bien. Claro. Como para que esta puerta no se pueda abrir y aquí... Es una tirada de manitas. Manitas. Ok. Vale, así que depende de vos. Ok. Entonces, es así. Un éxito. Bárbaro. Más que suficiente. En el momento en que haces eso, sentís como desde atrás empieza a asomarse algo que la quieren empujar, que la está por abrir. No llegás a percatarte dónde está, pero la conseguís trabar. Empezás a escuchar cómo esta cosa viene reptando y agachándose de a poquito. Y está doblando el cuello de botella. Paranca ahora la tendría... Dale, perfecto. Gabri hace un ataque. La criatura está en el piso, esto te va a dar ya de por sí dado más. No, más uno. ¿Qué son tres? Serían tres y necesitamos un éxito. Le di al piso. Exactamente va a pasar eso. Te vas a acercar, vas a tratar de, no sé cómo tenés tan buenos dados, Abby, de pegarle y te pegás, pero en una mano. Al parecer, no mueren si les pegas en una mano. Nope. Es una teoría interesante que saberlo. Acabas de comprobar. Maravilloso. En cambio, esta puerta ya sabés que está trabada. Vos, Joshua, Nehal y yo esté adelante y... te queda tu turno a vos, Rique. Está muy cerca de mis compañeros como para un balazo, ¿cierto? Entonces, culatazo. Vas a acercar, va el culatazo para ver de pegar. De vuelta, ataque con arma. Tengo más dos. Dale. Es y dale, uno. Creo que tengo más dos, déjame revisar. Bueno, me lo estoy inventando, no, tengo más dos. Vamos, tú puedes. ¿Son tres? Me debería fallar. No falla, ¿cierto? No fallas. No. Apegas. Te acercas, das la culata del arma. Es lo que tendría que haber hecho tu compañero, pero no pudo. Por más que la barreta está preparada, tal vez más para esto. Ella falla, vos das el golpe y este zombi se le abre la cabeza. Ahora que están cerca, empiezan a percatarse de cómo acá atrás es un espacio abierto. Pareciera que de ahí viene bastante, bastante movimiento y ruido. Para ver más adentro tienen ya que meterse. Bueno, ¿quién de ustedes se mete? Hay que buscar las armas. Primero los mayores. No, no me gusta eso. Pero bueno. Bueno, bueno, cállense. ¿Tras vos? Joven dama. Sí, sí. Bien. Entrás, ves lo que es el edificio por su interior. Este hall central tiene un sillito que va hasta el fondo. Y se pueden distinguir claramente dos puertas. Acá arriba se nota una puerta más ahí y una puerta más al otro lado. Y al entrar, notas como hay vida o no, por lo menos movimiento viniendo de esta zona. Es una típica comisaría sin nada más que marcar. El suelo está bastante sucio, ahora además de tener barro, polvo, de no limpiarse, tiene restos de estas criaturas que acaban de matar. De matar a ustedes no, de que acaba de matar a Enrique. Sí. Hay cuatro puertas. ¿A dónde te vas a dirigir? ¿Están cerradas estas? Esto no es más una, no es tanto una puerta, sino como una vallita chiquitita. La cual no está cerrada. Si algo quiere, pueden venir por ahí caminando tranquilamente. Podés tomarte el tiempo de cerrarlas y hacer que por lo menos esto se tropiece, se caiga.
Pueden modificar el cuello de botella, hay muchas opciones, pero depende de ustedes. ¿Sí? Tienen que actuar ya. ¿Cómo? Ahí está. Perdón, ¿qué? ¿Qué hacer? Señorita, creo que sería conveniente, primero que nada, fijarse si alguna de esas es de algún oficial o algo así, porque tal vez tenga su arma ahí. La mujer o el que parece un bebé... ¿Un policía? No es un bebé, es una persona, pero no, ninguno de los dos presenta armas. Te vas a acercar, te vas a meter un poco ahí más adentro, ninguno presenta armas. ¿Los dos valientes que están atrás van a querer entrar o se van a quedar ahí? Sí, sí. También me voy a fijar acá, a ver si algún policía dejó su arma ahí. En Como el buen valiente que soy, dejo que mis compañeros vayan primero. Registra, por favor, Sabri, esa sección, que Gabriela se ponga a revisar. El manual dice arramplar. Un más uno, que son dos, ¿no? Vale. Tanto... Faust, ¿qué hace? Sí. Me acercaré aquí y me quiero asomar. Quiero ver si alguna de estas dos puertas es de un oficial o si son celdas. Perfecto. Vos entonces vas a hacerme una tirada de encontrar. Ok. Limpia. Y se tiró. Perfecto. Eso es un éxito. Un éxito. Bien. Vos. Tengo un éxito. Positivo. A ver. ¿Qué vas a hacer mientras tanto, Enrique? No sé, en el lugar. A ver, el movimiento viene de acá, así que para acá no voy ni cagando. Supongo que voy a estar aquí en el centro de la habitación, apuntando hacia acá, en caso de que cualquier cosa salga de acá. Bárbaro. En orden. Gabriela, cuando pasás del otro lado, encontrás, primero que nada, un manojo de llaves que se nota que serían para todas las cosas que están por acá. Y encontrás un revólver que estaba apoyado sobre un cajón. Cuando te cruzás, te asomas ahí, abrís y está este revólver en el cajón. Al lado hay un repelente de mosquitos. ¿Quién sabe si te sirve o no? No parece estar vencido. Y la llave estaba apoyada sobre la silla. Ok. Me agarro las tres cosas. Inclusive el repelente siempre es útil. ¿De tu posición? A ver si me muero. Si me contagio alguna enfermedad de los mosquitos. Sí, sí. Todo puede pasar actualmente. De tu posición, Joshua, acá notas que dice descanso. Acá... Okay. Notas que dice área, ¿cómo se llama? Oficina del oficina, y tiene un nombre que subcoronel, subteniente. Ok. En el nombre que no va a cuento. Aquí ahí está el área de descanso y la oficina de un subteniente. Creo que en la oficina del subteniente puede que haya un arma. Y al lado de... Empiezan a escuchar. Ese sonido no me gusta. Empieza a aparecer a dos. De golpe. Benjamín. Benjamín. No, Benjamín está muerto. Sí. Este todavía no. Todavía. Luique. Está muteado. Sí. Mientras tanto. Sí, fui a buscar agüita. ¿Qué pasó? Se aparecerán dos zombies por acá. Ah, Piu. ¿Cuál? ¿Podría? ¿A cuál? A ver. Uno o dos, rápido, va. Aquí. Vale. Haceme el ataque. Esto sí es puntería.
Ok, dos, supongo. No, no puedo fallar, ¿cierto? No, fallé. Le doy al otro, dime que como fallé apuntándole a uno, le doy al otro. No. Le pasan entre el medio. Levantas el arma, ¡pum! Sale el tiro y es horroroso. Le das en un brazo, te arrancas el brazo, pero no era el objetivo. El bicho sigue avanzando. A todo esto, ¿cuántas balas me quedan? He gastado dos. Buena pregunta. Al principio no hablamos de cuántas balas tenía, dije ¿no? Rifle, ni siquiera dijimos balas. Asumo que tengo balas. Asumís, tenés un rifle. Ya tendremos que averiguar a medida que vas cargando, porque tenía un cargador mínimo que colocaste por el costado y lo conseguiste. No sos ambón y tenés esta precisión. Joshua, le decís a tu compañera esta, Gabriela, vos tenés las llaves. Las llaves tienen la etiquetita de para qué corresponden. Ok, ¿está la del descanso o la de la oficina? Están ambas y hay unas 5 llaves más. Ok, me voy a acercar a mi compañero. Le voy a dar la pistola, porque es el único que no tiene un arma excepto la cadena. Tampoco me fijé si tenía balas. Tengo las llaves si quieres. Está bien, pero tenemos un pequeñísimo problema con esos dos primero. ¿Le puedo disparar? Recién te acaban de pasar el arma. Ok. Vas a tener que primero verla. Hay que cargar el arma y después disparar, ¿cierto? ¿Cargo el arma? Bárbaro. Tu mochila vos tenías balas. Sacaste de algún lado hace buen tiempo. Que viniste estaba capacitado preparado, para claramente. Eso. Exacto. En no me traje un arma, pero estaba preparado. Pensaste en las balas y no en el arma, porque era más cara. Es verdad. Entonces, este turno tuyo te va a llevar a cargar el coso. Gabriela, vas a correr hasta ahí, le vas a dar el arma, tenés un poquito más de tiempo. No voy a llegar, la idea era venir acá y cerrar esta para que se cayeran, pero no llego. Tampoco los quiero tener encima, por eso mismo no me acerco. Les voy a decir, atrás, y me voy para afuera. Bárbaro. Empiezan a avanzar, empiezan a acercarte y están más cerca de vos, de ambos, mejor dicho, o de los tres incluso. Enrique, ¿qué haces? Piu, piu. Bárbaro, un tercer disparo. Oh, no puedo fallar esta wea, ¿cierto? Sí, viste, ya, era mucho fallar. Este impacto da. Llame por favor 2 de 6 para ver el daño. ¿Cuánto le vale el daño? 2 de 6. 2 de 6. Ah, lo mismo ya. Ok. Ay, le di en una oreja. No, le diste en la mandíbula. La cual apuntás, por lo menos es preciso el tiro. Notás como la retrasa un poco, hace que incluso se caiga atrás, lo cual hace que le cueste levantarse. Pero no es su compañero, el cual avanza y se pone al lado tuyo. Este empieza a avanzar y también es corto, y parece llegar uno más. Ella cae al piso, ahí se queda. La mandíbula se le desencaja, en el piso se empieza como a arrastrar hacia ustedes. Por favor, ¿qué haces, Joshua? Tienes el arma, ¿no? La tengo el arma cargada. Sí. No sé si te dieron las llaves. No, las llaves no se las di. No. La llave no. Quiero.
dispararle a este y salir por la puerta. Bárbaro. Puntería, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, si tengo un 2, serían 3 dados y tengo que tener un éxito. No, porque tu compañero te va a estar medio molestando justo, así que saca 1. Okay. Tenés 2 y necesito un éxito. Ok. Tome. Un éxito. Bárbaro, tírame un de 6. Un de 6. Tome usted. Bárbaro, buen daño. Incluso es mejor que tu compañero tirando el doble. El tiro es bastante preciso. Le ayuda a tu compañero a que el bicho este no lo ataque de una. Vos le vas a volar un pedazo del costado de la cabeza. Vas a ver cómo el cráneo se separa un poquito y cómo empieza a verse un poco de materia gris. Después de esto te vas a dirigir. Sí. Hacer... No. Sí, hasta ahí. Mucho más. Justo acá. Ok. Ahí. Bien. Benjamín. De vuelta. Enrique. Opciones. ¿Tratás de golpearlo? ¿Cuerpo a cuerpo? No, hermano, esta weá no parece una ballena. Ya, sí, golpeo a cuerpo. O nada más vas a querer salir corriendo. Una cosa o la otra. Cuerpo a cuerpo y al siguiente turno salir corriendo, si los otros todavía están lejos. Dale, perfecto. Entonces una pelea con arma. Piu. Parecer, sabes usar mejor el rifle al revés que al derecho. Echas para atrás. ¡Pum! Golpe bien de lleno. Y este cae hacia atrás. Y cuando cae hacia atrás, se clava en la cabeza este pedacito de el enrejado que estaba ahí atrás. Y ves cómo sale por el frente. Y ahora sí estás nuevamente libre. Cae acá atrás. Uno menos, vamos a decir. Podés moverte un poquito. Vamos a llegar a irte porque, bueno, compañeros te traban un poco el camino. Hasta acá te vas. Claro. Era el turno de ellos que van a adelantarse. Y vamos de vuelta. ¿Qué hacen? Todos, digo, ya que estamos. Yo me voy a correr un poco para acá y voy a esperar a que pasen por la puerta para pegarlo. No me voy a volver. Dale. ¿Suba? Voy a retroceder hasta aquí. Y en el momento que se corra mi compañero de en medio, le dispararé al zombie que pueda. ¿Enrique? Bueno, analizando la situación, palazo a este y me voy. Bárbaro. Este palazo. Ah, perdón. Este palazo va a ser muy difícil porque tenés a uno molestándote. Quiere decir que vas a tirarme un dado porque vos tenés más 2 y yo te estoy restando 2. Entonces vas a tirar un dado y requiero un éxito. Ok, un dado, un éxito. Ok, ya, voy a tirar. ¿Te confía? Sí, por supuesto. ¿Gasta inspiración? Confía, pero la inspiración sirve para algo. Gracias al. ¿Qué? ¿Rockstar te la dio? ¿Gat? No sé. ¿Vuelta? El poder del bien. Ahora sí. Tenemos un dado para ver el daño. Un dado. Un de 6. En ataque. Y puedes moverte. La criatura, el bicho este, ya tenía la mandíbula desencajada y ahora tiene la nariz hundida hacia adentro, lo cual da esa ventaja de que un zombi menos. O te mueves vos. Ahí está. Donde vos quieras. Pensá cuál de tus compañeros tapás y a cuál no. Ahí está.
No tenés tiro libre, pero podés disparar igual. Sería con... sería ventaja. Tiro difícil. O puede moverse un poquito y disparar con tiro libre. No, porque yo hice lo mío antes. Me moví. Tendría que tirar 2 de 6 y tener un éxito. Sí. Pues lo intento. Dale. A este que tengo aquí. Dale, al más directo. Al otro sería casi imposible. Sí. Por una puerta cerrada en el medio y esas cosas. Uh-huh. Bien. Le di. Doble. Un éxito. Un éxito. Perfecto. Por suerte tiro tenías buena puntería. ¿Vale? Sí. Bueno, algo es algo. Le da, le arranca una oreja, pero no lo detiene del todo, el cual empieza a avanzar, hace su trayecto y ven a este aparecer por la puerta. Pisando al otro. ¿Puedo pegarle? Sí. Ataque con armas. Tengo un positivo. Son dos dados, ¿no? Sí. Dos dados y... Este no tiene complicación. Y ahora tengo los dos hechos. Dale. Esto es un D6. Un 6. A este le pegué con bronca. Sí, este le pegaste con ganas. Hace a tirarse de adelante tu compañero, vive, te hace el saltito justo y ¡puff! Le bajas encima de la cabeza. Lo tiras de un costado y lo finiquitas. Queda uno solo. El cual da un paso adelante, pero todavía no está a tiro, a la distancia suficiente. De cuerpo a cuerpo. ¿Qué hacen? Mátenlo. Finish him nomás. Yo me acomodaré para que no me tape mi compañero, que tiene la costumbre de taparme, mi compañero. Y en el momento que vea que mi compañero no me está tapando, le dispararé. Perfecto. Disparé. ¿Qué haces vos mientras tanto, Enrique? Tres éxitos. Bueno. Primero voy a ver qué es mi compañero. Terminás de irte hacia atrás, pesas un poquito el escalón, te estás por patinar y en ese momento ves como tu compañero se adelanta, agarra bien. Alta, enorme la puntería que tiene Joshua. Se nota que en serio se preparó para esto, por más que no trajo arma. Dame 2 de 6. Es éxito que tuviste, así que... 6, sí. Le tiro otro más, entonces. Ah, alto tirado. Sí, sí. Piu, piu. El disparo se adelanta y el tiro es preciso entre medio de los dos ojos por encima de la nariz. Es como que cuadraste el triangulito justito, hiciste la medida. ¡Pum! Ahí. Perfecto, impecable. Este bicho termina de caer. Empiezan a escuchar como todo este ruido. Nota que está alertando a aquellos que están cerca. Lo cual conlleva a que tienen que apurarse. ¿Qué van a hacer? Las corridas. No pueden tomarse el tiempo de... A ver... Díganme ustedes qué hacen. ¿Te pueden atrincherar? ¿No? Hay mucho ruido ahora. Sí, hay ruido que es del otro lado, pero no saben si es ruido de una cosa o de la otra. ¿Para dónde? ¿Para la oficina o para las celdas? Primero que nada, ¿de dónde tienes las llaves? Tengo de estas 5, eran 5. 7 en total. 7. Las de allá y 5 más. Por si las dudas, entren y cierran la puerta. Ok, entramos y... Yo, al menos yo entraré, y cuando mi compañero entre, trabaré la otra puerta con mi cadena. ¿Entras o te quedas ahí viendo lo que viene? ¿Enrique? ¿Enrique? Está muteado. Está muteado.
Hablando muteado otra vez, entro. Bárbaro. Los tres adentro. Cierran la puerta. Estaban. Fuera se escucha ruido. De adentro se escucha ruido. ¿A dónde se van a dirigir? Revisamos primero estas dos salas, rápido. Esta vez sí voy a cerrar la puertita esta. Para cuando venga se caigan. Que nos pasa. Varias. Esta puerta. Para que si por acá quiere pasar algo, no pueda. No, la quiero cerrar. Dijiste que era bajita. ¿Cuáles son? O sea, aquí hay una y aquí hay otra. Exacto. Las dos son bajas. Y las dos son bajitas. Las dos llegan a la altura de la cintura. La cerraría para que cuando los zombies son tontos, entonces se van a terminar cayendo. ¿Tú para retrasarlos más que otra cosa. A ver, claro. se estaban chocando con el auto, así que muy listos no serán. Esa discriminación a los zombies es entendible, no lo voy a negar. Eso es zombifobia. Te vamos a funar. Te vamos a cancelar en redes sociales por discriminarlos por estar en estado putrefacto y comer carne humana. A pesar de eso, no debería ser discriminado. Se ha caído del todo, pero todavía hay gente que está sin tener internet, al parecer. Sigue escribiendo cosas en un Twitter imaginario. Escribe cartas de odio y las tira por la ventana. Se pelean por la radio. Claro. Vienen en piedra. En un walkie-talkie buscan frecuencia aleatoria hasta encontrarse con alguien con quien discutir. Exacto, se pelean. ¿Qué vas a hacer, Sauri? Cerrar estas dos puertas y qué más. Y después. Perdón. Vamos con los demás. Perdón. Joshua, vos cerrás y ponerías esta puerta. Yo cierro esta puerta y le pongo la cadena con tal de que tener. Esta que únicamente se puede abrir de afuera por la cadena y esta que únicamente se puede abrir de adentro por la cadena. Perfecto. ¿Rique? ¿Enrique? No puedo ayudar mucho a ninguno de mis compañeros con lo que está haciendo, así que... Voy a tratar de derribar alguna de estas puertas, son de madera. A ver... Primero escucho al otro lado, suena como que hay algo... ¿De esa? No. Ok, con mucho cuidado la voy a derribar. ¿Cómo es con mucho cuidado la voy a derribar? Con mucho cuidado la voy a derribar, le pego una patada o algo así, me imagino. Eso mismo, sí. Perfecto. Sí. Haceme un ataque de pelea desarmada. Escucha, cero, ya. La pelea con la puerta. Gana la puerta. Vos vas hacia adelante y le corriendo desde acá. Ves. Tenías ganas de hacer esto. Venías preparado. Siempre quisiste patear una puerta. Incluso habías roto la de la fábrica porque sí. Lo cual os conllevó a tener que tapearla mejor. Entrás, pegás la patada, abrís. Estaba abierta. No estaba abierta. La derribás, la rompes, la sacás incluso del marco un poquito. Ahí está. Un cartelito que decía tire. Y hay dos bancas a los costados. Dice, espere aquí a un lado. La puerta dice, golpeé y será atendido. ¿Y una puerta más? Ok, ¿se escucha algo del otro lado de esa puerta? Tampoco se escucha nada. Bueno, hay que derribarla también. Bien. ¿Vas a hacer eso? Sí. Mientras tanto, ¿qué vas a hacer, Gabriela? Mi idea es revisar las puertas que están acá. Pero el otro loco se mandó, así que ya no sé. Puedes hacerlo igual. ¿Revisamos por acá, señor? Sí. Mejor no tener que derribar las puertas, que luego nos pueden ser útiles. Y justo en ese momento escucho el brush de una puerta. Tarde. Y seguiría Gabriel. Claro. ¿Qué puerta vas a abrir, Gabriela?
Esta era la del descanso, ¿no? Sí, descanso, y la otra es la de... ¿Tiene algún vidrio o es maciza la puerta? No, es maciza. La intento primero abrir sin llave y después, si no me puedo, con la llave. Bárbaro. Esta está abierta. Se deja ver unas cuantas camas. Dice, descanso. El lugar donde descansaban los policías entre medio de las guardias o cosas. No hay gran cosa. De acá se nota que todo lo que había lo sacaron, incluso las sábanas y las almohadas. Creo que no quedó mucho por acá. Entonces, intentamos con la otra. Yo estoy apuntando en todo momento. Estoy apuntando tanto acá como por acá. No vaya a ser que se abra alguna de las dos puertas o que de aquí llegue algo, por si acaso. Perfecto. Cuando rompes esta puerta, empezás a pasar. No, te estoy hablando, Enrique. Cuando rompes esta puerta y pasás acá y vas a tomar carrera para romper la siguiente, te das media vuelta. Prestad atención a lo que dicen estas puertas, que no lo hizo ninguno. Estas sí leyeron lo que decían, pero de esta no. Esta dice Arsenal. ¿Pero se escucha algo del otro lado? Esta puerta, no. La puerta del Arsenal, tendrías que acercarte, estás lejos. Ok, cuando vamos a pensar eso, voy y trato de escuchar del otro lado. No, no se escucha nada. ¡Ey! Atrás de una puerta de madera. ¡Aquí dice Arsenal! Gabriela, creo que el Arsenal está por allá. Gabriela empieza a poner la llave, abrir la puerta, cual se abre. Pero vamos a dejar la sesión por acá. No. Este one shot se convirtió en un dos shot, no sé cómo será, duo shot, algo por estilo. Two shot. Supongo. Tenemos que resolver después qué pasa acá, qué pasa con esta puerta, qué encuentran tanto en esta puerta, en el arsenal. Pero déjenme contarles algo. Empieza a escuchar el primer golpe viniendo de la puerta de delante. Como si la primer criatura atraída por los disparos era llegando. Antes estaban encerrados para evitar. Cerrada para evitar que algo saliera. Ahora está cerrada para evitar que algo entre. Ustedes están ahí adentro. Pero vamos a ver la próxima sesión, que ya nos toca que sea en diciembre. Bueno, esto es una sesión de carne fresca. Van a ver que el sistema, como dije al principio, es bastante simple. Las dificultades, al ser una dificultad extra, les da dados, pero les pide mayor cantidad de éxitos. Al ser una tirada fácil, les pide dados y les deja. Les pide que sean menos los dados exitosos. Chicos, ¿ustedes cómo lo pasaron? ¿Qué les pareció? Bien. Muy bien. Está bueno el sistema. Sí. Ya hacían ganas de probar. Vamos a tener que resolver esto. Se prolongó un poquito de más, así que vamos a tener que resolverlo cuando tengamos la próxima sesión, que, como vienen sabiendo, esto es cada dos semanas. Sin más, voy a pasar a hacer los anuncios. Primero que nada, gracias por acompañarnos otra semana en la taberna. Espero que lo hayan disfrutado estando en el chat y hayan disfrutado de la sesión. Les cuento un poco lo que va a pasar en el resto de la semana.
Mañana, 21:30, tendremos a Lordi charlando en la barra de la taberna con Camilo de Rol en Casa. Él nos va a contar sobre sus proyectos y los increíbles eventos que se celebraron durante este año en los que él participó. Muy, muy activo más en Halloween, para esa fecha, para octubre. El jueves a las 19:30, Tablet invitó, increíble, al Nube Solitaria a un almuerzo que no pueden rechazar. Las cosas se ponen cada vez más extrañas en nuestra campaña de D&D de Nieblas de Anure. El viernes, 21:30, quizás estemos ante la sesión final de este Memoriam, de nuestra campaña de crónica de Vampiro la Mascarada, pero no sabemos si nuestros vástagos del presente tendrán todas las respuestas. Así que también los esperamos este viernes, a seguir con eso. Los que no estén este mañana para ver el podcast van a poder verlo subido en diferido el sábado. Y el domingo encontramos un hermoso juego de one shot para que puedan ver cómo funciona y tener un video de este sistema que pueden averiguar este domingo. Como siempre, la gente de Patreon ya lo va a tener por adelantado. Y sin más, esperamos que lo hayan pasado bien y nos vemos mañana, gente. Chicos, espero que ustedes lo hayan pasado bien, espero que el público lo haya disfrutado. Estuvo bueno el one shot, ojalá sí. Que termine horrible, como tienen que terminar las historias de Apocalipsis Zombies, que no sea un final mamón. Todas tienen que terminar en sangre, muerte y destrucción. Claro, no otro final mamón de todos viven. Bárbaro. Y más, gente, nos estamos viendo. Vamos a dejar raid para que puedan disfrutar de alguien más que esté jugando rolcito y disfrutando. Que nos vemos. Adiós. Chao.